No siempre es fácil ni conveniente la formación de causas en esta clase de delincuentes. Y esta clase de mujeres causa a veces mayor mal que algunos hombres que rondan en bandas. Por más que se quieran crear leyes en favor de este sexo, que si bien deben considerarse por su debilidad, no se les puede dejar en libertad para obrar males de tanta trascendencia y gravedad. Considérese el poder del bello sexo sobre el corazón de un hombre. Y esto solo bastará para conocer el bien o el mal que puede producir. Soy nana de las tres hijas menores de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Hoy es el 5 de enero de 1814. Mi ama tiene 43 años y mi papel es protegerla. Soy la cocinera de Leona Vicario. Tengo 33 años y ella 22. Hoy es el domingo de Calestolendas de 1813 y mi papel es ayudarla a escapar. Tengo 18 años, soy hija de familia y mi papel es ser leal a mi amiga y a la causa insurgente. Yo no quiero que me gobiernen extranjeros que jamás han pisado nuestro país. No, no sé nada. Yo siempre estaba en la cocina. No sé leer ni escribir. Yo solo soy la cocinera. Tengo 33 años. Vengo de Toluca. No tengo a dónde ir. Soy viuda de insurgente. No, no sé nada. No sé nada. ¿A qué hora salió su ama el domingo de Calestulendas? No lo sé. Yo salí muy temprano al mercado ese día. ¿Qué no era su costumbre acompañarla el domingo a misa de 9? Pues sí. Sí, pero es que ese día tenía un guiso muy complicado de preparar y ella me permitió quedarme. Y cuando usted regresó, ella ya había salido. No pregunté. Yo solo soy la cocinera. A mí no se me da ese tipo de información. Ese día me fui directo a la cocina. Dese usted prisa, que nos vamos a dejar la comida a Jamaica. Sí, señora. Pero no fuimos a Jamaica, señor juez. Fuimos a Tacubaya, a San Juanico. Ahí estaba escondida doña Leona. Decía que comía... A ver, no, por favor. No, perdón, pero... No. No me convences. Necesito que lo saques de aquí, del estómago. A ver, ¿tú qué crees que está pasando en esta escena? Pues Carmen está asustada, la está interrogando el juez, ¿no? ¿Tú alguna vez has sido cómplice? Sí, muchas veces. ¿De quién? De mi hermana. Una vez estaba con su novio. Yo dije que estaba conmigo. La verdad es que ganas no me faltaban. A ver, concéntrate. Mira, tu ama, Leona Vicario, arriesgó su vida, ¿sí? Su vida por la insurgencia. Entregó su dinero. He apoyado a los insurgentes con mi propio dinero. He sido acusada de algo muy grave. Además,
Me niego a delatar a mis cómplices insurgentes. Puedo ser condenada a muerte, fusilada o decapitada. Los realistas pueden refundirme en una cárcel insalubre durante años. ¿Y cuál crees que sea la diferencia entre hacerle el paro a tu hermana o lo que está pasando en la cocinera? Si a alguien se le ocurre algo, ¿sí? Que lo que sabe la cocinera puede significar la vida o la muerte para otra persona. Eso es. ¿Has vivido algo así? Una vez, una persona que quiero mucho intentó suicidarse. Yo la encontré tirada en el piso y la llevé al hospital. Y nunca dije nada. ¿Por? Pues para protegerla. Yo no quería que la corrieran de su trabajo. ¿Reconoce esta carta? No podría decirle. No recuerdo. Nunca sabía quiénes venían a verla. Solo me hizo un encargo, pero fue hace mucho tiempo. No lo sé. Yo tuve que salir muy temprano al mercado ese día. ¿Qué no era su costumbre acompañarla el domingo a misa de 9? Pues sí. Sí, pero es que ese día tenía que quedarme a preparar un guisado muy complicado. Y mi ama me permitió quedarme. Y cuando usted regresó, ella ya había salido. No pregunté. Yo solo soy la cocinera. A mí no se me da ese tipo de información. Ese día me fui directo a la cocina. Entiendo que después fueron ustedes a Jamaica. No, señor. No fuimos a Jamaica. Fuimos a Tacubaya, a San Juanico. Ahí estaba escondida doña Leona. Decía que la querían aprender por unas cartas que encontraron. ¿Reconoce esta carta? No, señor, yo no sé leer. ¿Sabía usted que doña Leona mantenía correspondencia con los insurgentes? No, no sabía. Yo solo soy la cocinera. Yo tenía muy poca comunicación con mi ama. A mí no me dejaban entrar al dormitorio. Siendo lo expuesto la verdad por mi juramento, hecho que afirmo y ratifico, solo pongo mi nombre y apellido con una X por no saber rubricar. Es el único lugar seguro. Nadie pensaría que a plena luz del día hacemos lo... Es el único lugar seguro. Suéltate. Es el único lugar seguro. No te contengas. Nadie pensaría las que hacemos lo que hacemos a plena luz del día en vez de ir a misa en la profesa. A ver, Asmín. Cada vez que iban a la Alameda, estaban arriesgando su vida, ¿te das cuenta? Trabajan para los insurgentes. ¿Por qué le gustaba ir a la Alameda? A pasear, a dar la vuelta, a conocer gente. ¿Qué tipo de gente? Gente. Amigas de mi madre con sus hijas e hijos. Ese tipo de gente. ¿O a qué se refiere? No me refiero a gente que apoya a los rebeldes. ¿Conoce a José Matamoros? No. ¿No? No. Le recuerdo que hizo juramento. Debe decir la verdad. Es que no me queda muy claro si en este caso ella tendría miedo.
Yo creo que sí. Sí, es miedo. Pueden cacharla a los realistas y encarcelarlas. Bueno, pero vamos un poquito más profundo, más adentro de ella. ¿Tú a qué crees que ella le tiene miedo? Pues a que me traicione a mi amiga. O tú traicionar a tu amiga, ¿no? Eso da miedo. ¿Sabes por qué da miedo? Porque uno nunca sabe dónde termina el compromiso con el otro. Yasmín, ¿tú nunca has traicionado? No. ¿Nunca, nunca? No, nunca. Piensa que muchas de estas mujeres estaban solas. Eran viudas. Entonces se ayudaban unas a otras. Una traicionaba y dañaba a todo el grupo. Entonces, yo creo que esta escena, más que hablar del miedo, habla de la lealtad. Miedo, sí, habla del miedo, pero el miedo a traicionar. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. ¿Te sirve? Sí, le da totalmente otro matiz. ¿Lo intentamos otra vez? Uh-huh. Muy bien. A ver. Es el único lugar seguro. Mira, nadie imaginaría que a plena luz del día hacemos lo que hacemos. Nadie se imaginaría que a plena luz del día hacemos lo que hacemos. ¿Tú crees que Dios nos perdone por no ir a misa ayudando a la causa? Rézale todos los días y pídele perdón. ¿Las trajiste? ¿Tienes miedo? Sí, un poco. Toda la semana he pensado que alguien nos va a traicionar. ¿Quién? No sé. Aquí nadie traiciona. Es en el 35. Preguntas por José Matamoros. Te va a dar 2 cajas de cartuchos. Muy bien. Hasta luego. Busco a José Matamoros. Doña Josefa, el corregidor Domínguez le manda decir que la espere en el dormitorio. Me pide le diga que es un lugar seguro. ¿Cómo escribes eso? Es una estupidez. La casa entera era de lo más inseguro. Encubría conspiradores. No, ponía en riesgo a toda la familia. No le importaba la seguridad. ¿La recámara era un lugar seguro? ¿Para qué? Ok, pero debe haber sospechado que la iban a encerrar, ¿no? ¿Tenía usted conocimiento de las reuniones insurgentes que se realizaban en casa de la corregidora? Yo me dedicaba a cuidar a las niñas y me retiraba con ellas a hora temprana a su dormitorio. Nunca vi ni escuché nada. Recuerda los hechos del 15 de septiembre de 1810. Muy bien, sírvenles en las casillas. Esta era la muñeca que quería ser reina.
entonces. Dolores, cuida a tus hermanas. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Cuida a tus hermanas. Obedece. Sí, mamá. Doña Josefa, ¿puedes abrir? No, se llevó la llave. Que no te vean aquí. Cuida a mis hijas, no las dejes solas. Sí. Yo ya me había retirado a mi dormitorio. A oscuras, ¿quién ve? Dormido, ¿quién siente? Le recuerdo que tiene la obligación de denunciar a cualquier individuo que incurre en el más mínimo asunto que tenga conexión con la insurrección. No hay nada que denunciar. ¿Sabe usted que su ama, doña Josefa Ortiz de Domínguez, está acusada de sedición? ¿Y aún así se declara inocente? Excelentísimo señor. Hace un mes, por orden de vuestra excelencia, fui separada del lado de mi marido y extraída del seno de una familia honrada y numerosa, compuesta de 14 hijos. El mayor de 20 años, que está al servicio del rey. Y la última de un año, que fue arrancada de mis brazos. Dolor que aún me tiene atravesado el corazón. Hace cerca de 2 meses que la niña que traje conmigo está en casa ajena. Tenga la bondad de decirme el motivo de mi prisión y yo contestaré a los cargos, pues me considero inocente. ¿Cree realmente en la inocencia de su ama? ¿Qué importancia tiene lo que crea o no crea, señor? Solo soy una nana. ¿Cómo fue que llegaron hasta aquí? ¿Cuándo uno arriesga todo? ¿Por qué uno arriesga todo? Cada una de ustedes va a tener que encontrar su respuesta. Las leyes no exceptuaban a las mujeres de la pena de muerte. ¿Las podían encarcelar? ¿Las podían ejecutar? ¿Las podían decapitar? ¿Las sacaban de sus pueblos? ¿Las llevaban caminando con sus hijos, a cuestas, cargando, hasta llegar a las cárceles? Y ahí las refundían años para obligar a sus hombres a deponer las armas, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Los niños se enfermaban, se morían, les daba viruela, se desnutrían. Los jefes realistas secuestraban a las niñas, a las mujeres. Y la única culpa que tenían era que tenían algún pariente insurrecto, nada más. Esa es su motivación. Ahora les toca a ustedes hablar por ellas. Sentenciada a 8 años de prisión por encubrimiento. Fusilada por la espalda. Fusilada. Secuestrada por ser madre de un rebelde. 2 años de prisión por llevar cartuchos a insurgentes. Sentenciada por decir palabras sediciosas. 4 años de prisión por encubrimiento. Condenada a cárcel perpetua y confiscación de todos mis bienes. Fusiladas por hacer tortillas envenenadas. Encarcelada por llevar correo a insurgentes. Secuestradas por ser hijas de un insurgente. Sentenciada a prisión por el delito de sedición. Secuestrada por ser hermana de un rebelde. Condenada a muerte por transportar armas de los insurgentes.
todas las mujeres son insurgentes. Eso decía el comandante don Francisco Manuel Hidalgo al virrey. No hay una mujer que no sea una verdadera insurgente.